un club que tots sabeu que ha estat afavorit per a decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim, que històricament ha estat considerat a l'equip del règim de Torn. Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu. Durant 70 anys han estat, ja els dic, o bé exsocis, o bé exjugadors, o bé exdirectius, i alguns cops, tota la vegada, del Real Madrid. Clar, que aquest club es personi i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, home, em sembla un exercici de cinisme sense precedent. Quiero pensar que estaba bajo mucha presión, porque sí que es verdad que lo del fútbol y la rivalidad Barça-Madrid pues forma parte de las emociones, pero yo creo que el club lo que tenía que haber hecho es aguantar, como aguantamos todos en estas cuestiones, y esperar el momento procesal oportuno o esperar que como no hay nada, no se hubiera producido. Yo sé que estaban bajo presión de la masa social del Real Madrid, que en este caso pues quería actuar de determinada manera, y puedo entenderlo, pero lo que no puedo es